Esto es el plan de la extensión de todo, y dijo,
soy consciente de los esfuerzos que se hacen desde la dirección, desde el patronato. Es la realidad que consigue que también existe en cuidar a cuidar esos sitios desde el patronato. Si no es dinamizado, realmente será responsabilidad. Y por supuesto, tenemos que entender, yo también creo que pues, llevo muchos años, yo mi mayor, y desde luego al principio recuerdo que la lucha con el logotipo era como lo poníamos más pequeño, no se veía que no hiciera sombra al ministerio. Creo que eso ha cambiado radicalmente, es decir, estamos dispuestos a poner el logotipo, aceptarnos con el presidente de la entidad bancaria, hacer una visita especial con todos los procesos y en el escudo, en la expansión y el protagonismo que merece. Creo que es una clave fundamental, es esa reciprocidad. Y realmente una relación de amistad, no podemos hablar de que nuestra política va a tener inversiones. Dicho esto, en el ámbito de patrocinios, esas aportaciones, esos acuerdos que tenemos de facultad, como digo, que funciona en Casilla, en el marco de ley, las estrategias y donde podemos establecer esas contratizaciones, hemos logrado igualmente recibir donaciones y cargos de binarias pues, simples y puras para los fines de la institución y sin ninguna otra. Más que los beneficios fiscales. Eso en el año 2017, por primera vez, hemos conseguido introducir en la ley de presupuestos que estas en la actividad de los programas sean consideradas actividad prioritaria del mecenazgo. Por lo tanto, aquellas personas que quieran hacer un donativo, bueno, pues podrán beneficiarse de los 5 puntos de incremento en los beneficios fiscales atribuidos a las actividades de donación. Hablando de donaciones, importantísimo aceptar, por supuesto, las donaciones de presidente, como lo ha citado Begoña y mi señor Morales también recibe. Evidentemente, la semana pasada, Andrés se hizo con una de la más reciente, ¿no? De comunidad de donación, que es por nuestra casada, y nos ha donado 6 horas muy importantes para la creación del museo. Quiero resaltar que además de haber donado esas 6 horas, la herramienta jurídica del Estatuto Jurídico nos ha entrado en capacidad para poder recibir, como hemos recibido patrocinio, unas sanciones que nos han dado todas las 6 horas que hemos podido meter ni con ese dinero más que una obra, comprar una obra, por lo tanto hemos comprado, ha donado 6 horas y hemos comprado una obra gracias al patrocinio de esta de Oscar Pizarro, que con su gran generosidad y disponibilidad ha contribuido de esta manera a hacer valer a nuestra gran museo. Su empleado tiene su propio patrimonio, puede tener su propio patrimonio de bancos, bienes y derechos. También, evidentemente, hemos tenido una gran suerte y es algo que, bueno, pues he contado de la empresa de Sancho Eco, que con ese efecto, pues creo que es un efecto llamado, como decía Begoña, la profesora de la publicidad, hemos recibido pues, un legado de una profesora de historia del arte, amante de José Prado, miembro de la asociación de Amigos del Museo, quien ha dejado el museo con todos sus bienes, su vivienda, absolutamente todo su patrimonio, materia familiar, pues, con la finalidad de adquirir. No me quiero extender mucho más, simbólicamente, un más. Quisiera decir que también nos hemos ahora mismo, estamos en un momento difícil, difícil y también apasionante, porque en el año 2019 se celebra el bicentenario, con 200 años de museo. Esta celebración es el primer índice ha adquirido la consideración de acontecimiento de excepcional interés público, algo que hoy se ha comentado en las anteriores sesiones y donde hay unos beneficios fiscales que van a partir de ellos a estar considerados. Bueno, pues estamos, pues podría decir que dedico de mi tiempo, pues un porcentaje muy elevado, que
es lo que se